haciendo Coffee. ¿Qué momento viene ahora? Tremendo, amigos. Nuevo Peugeot 208 Style. Presenta el 21 de Todo Pasa. ¡Sí, señor! Matías y Clemente encaran con actitud y ponen a prueba sus conocimientos en esta competencia. ¡Encesta el triple! Todas las semanas, el nuevo Peugeot 208 Style nos lleva en este viaje con los detalles que marcan la diferencia. ¡Y encesta! Nuevo Peugeot 208 Style. Una serie especial con diseño, tecnología y mucho estilo. 21 de Todo Pa. Todo Pa. Matías, Clemente van a jugar al 21. Esta tarde, 21 de Todo Pasa. Bienvenidos amigos y amigas a esto que se llama el 21 de Todo Pasa. Está muy visible. Levantalo, Juan. Nos estás regalando todo. Ah, ¿en serio estás mirando todo esto? No, le llegamos a... ¿Está leyendo? No, pero no sean chuma, hermano. Flaca, estoy diciendo honesto, estoy diciendo, no nos lo muestres y saltás con... ¿Estás leyendo? No estoy leyendo nada. El que se pelea con el Mice Pizarro se llama Clemente Cancela. Gracias. Y enfrente a mi izquierda, él es el señor Matías Martín. ¡Bursitis! Y hoy en la Copa Peugeot 208 se enfrentan nuevamente después de ambos venir de una derrota. ¿Contra quién? Contra Germán Beder. Hoy la Copa podría ser Copa de Leche, Germán Beder. Porque de estos perdedores, de esta ronda de perdedores, saldrá quizás el próximo contrincante de Germán Beder en un futuro. Wow, mirá vos, la Copa Beder. Bienvenidos a un nuevo 21 de Todo Pasa y en esta maroma de grandes enfrentamientos, hoy, ¿saben qué? Tenemos muchos cumpleaños, los repasaremos en un ratito, pero le mando un besito al cielo y le digo feliz cumple, Patrick Swayze. Yeah. Feliz cumple, o Patrick Swayze, como le quieran decir, porque hoy, Pavel Medved. Hoy cumpliría 70 años y vamos a ir con un 21... dedicado a él y a un gran personaje. ¿A quién? ¿Al fantasmita? Sí. Hoy, el 21 de Todo Pasa especial, Fantasmas. Ojalá no haya nadie del otro lado que le tenga miedo a los fantasmas, porque hoy las preguntas van a ir por acá y obviamente arrancan con una pregunta por aproximación. Gonzalo Conti, ¿vos estás listo? Entonces esto arranca y dice... ¿Qué duración tiene en minutos la película Ghost? 1 hora 53 minutos. Hay minutos, minutos. Son 60 para... No, es 113 sería. 113 minutos. 120. Va a empezar Clemente, porque la película dura 127 minutos. Más de 2 horas. Más de 2 horas. 127 minutos para Ghost. Así que la pregunta número 1 para Clemente dice: ¿de qué banda o artista es el clásico meloso Melodía Desencadenada que suena en la mencionada película? Everly Brothers. Es... incorrecto, son de Ray Hughes Brothers. Mira vos. Ay, lo dijo Unchained Melody. Sí, se jugó un triple muy seguro. No resta. Estaba convencido. De Ray Hughes Brothers es la banda. Yo hubiera pedido, me la preguntaba, si ganaba yo, pedía opciones, me la robaba y restaba. La confusión de muchas. Por primera vez en la historia. Tremendo. Muchas agrupaciones de hermanitos de la época, claro. Pero esos eran de Ray Hughes Brothers. Mirá. Los encargados de Melodía Desencadenada. Ahora la pelota la tiene Matías. Sí. Se viene el mundial y hay que estar informados porque Matías, Clemente y seguramente un pasante en bodega van a viajar para cubrir para Todo Pasa Qatar 2022. Gracias, Peugeot. La pregunta fantasmal es: ¿cuál es el nombre de la mascota del mundial que parece un fantasma, pero es un coso de los que usan en la cabeza? Lo dijo hoy Juli. No dijo el nombre. No dijo el nombre. No dijo el nombre. Dijo, de mal, le dijo el fantasma y yo la corregí. Que no hay opciones. ¿Se llama Enab? ¿Se llama Laeb? ¿O se llama Jarez? Se llama Laeb. Es correcto y suma los primeros 2 puntos. Es Laeb, la mascota del mundial. ¡Qué manija que tenemos! Recién me entero. Hablando de manija. Nos vamos a ir al teatro, a uno de los fantasmas más importantes que nos ha dado este tipo de arte que no sabemos bien qué número es. El fantasma de la ópera. Baja un poco. Sí, sí. Sí, sí, pero... Está muy excitado. Está muy arriba, muy arriba. Muy excitado. Gracias al fantasma de la ópera debemos hermosas canciones, versiones cinematográficas, chistes en Los Simpsons y unas obleas muy populares. Matías, ¿de qué empresa son estas galletas? De Rauzi. La respuesta es incorrecta. Se la juega directo, son de Bagley. Ópera de Bagley. Esto sigue 2-0 para Matías. Esa, ¿eh?
Claro, esta Vedder la sacaba. Sí, sí. Pregunta número 4, Clemen. Ahora vamos a hablar de un fantasma que tanto Matías como Clemente lo conocen. Yo no estoy de acuerdo con esta pregunta. Oh. Lo tuvieron cara a cara y lo sintieron recorrer sus hormonados cuerpos. Es el fantasma de la B. Opciones. Porque ambos se fueron al descenso, ¿se entiende? River y el Rojo. ¿Cómo sobreaclara, no? La pregunta es relativamente sencilla. ¿Cuántos equipos participan hoy por hoy de ese inviable torneo conocido como Primera Nacional, o sea, la B? La B son 37 equipos. Es correcto, y clava un triple y pasa al frente, Clemente Cancela. 3-2. Es increíble que sean 37. 37 equipos en lo la primera. Lo sé porque nacional. Una vez por semana decimos 37 equipos. Ni siquiera par. Próxima pregunta, dice, vamos con literatura, porque el 21 de Fantasmas da para todo. Nos vamos a un cuento de Navidad, aquella historia que tenía como protagonista a Scrooge, un anciano avaro y egoísta que desprecia todo lo relacionado con la Navidad y que recibe la visita, cual sabuesos de AFIP, a tres fantasmas que le mostrarán su pasado, presente y futuro. ¿Quién es el autor de esta bonita parábola sobre morir solo y triste, salvo que compartas lo que invertiste en cripto? Opciones. Robo. Roba, Matías. Dickens. Es correcto, y clava un triplazo. Yeah. Este es un partidazo. Tremendo. ¿Qué estamos viendo en el 21 Fantasmas? Matías Martín, 5 puntos. Clemente Cancela con 3. Pregunta número 8, Matías. Sí. Nos vamos para el maravilloso mundo de Ari Hergot, los videojuegos. ¿Recuerdan uno sobre...? ¿Qué película de Tim Burton, eh? Entrena serie, Burton. ¿Recuerdan uno sobre un personaje amarillo que comía pastillas en un lugar oscuro escapando de unos fantasmas? No, no es Una Noche Cualquiera en Pachá. Estoy hablando, obviamente, del Pac-Man, el videojuego creado en 1980 por Toro Iwatani, que se inspiró en qué para crear al personaje principal. Opciones. Una pizza con una porción menos, una horma de queso, un tipo de cerradura que había en Japón. Una pizza. Es correcto, Matías, es una pizza con una porción menos. ¿Y cómo estamos, Emilce? 7, grajeas, Matías Martín, Clemente Cancela, los 5-3. Pregunta número 9 para Matías y dice, nos vamos a la música en vivo, porque ustedes saben que Los Piojos fueron una banda muy prolífera en cuanto a discos de estudio, pero también en cuanto a registros publicados en vivo. Si lo sabrá Clemen, que roba con temas en vivo de Los Piojos casi todos los Te Pido Milis, junto a Los Piojos. Indie End de Linkin Park. Ritual y Huracanes en Luna Plateada fueron los discos en vivo, pero también publicaron DVDs, Desde Lejos No Se Ve, y el primero, Fantasmas Peleándole al Viento. En este registro, Fantasmas Peleándole al Viento, hay registro de 3 conciertos distintos. La Plata, Obras y ¿qué más? La Plata, Obras... Opciones. Boca, River o Vélez. Vélez. La respuesta es incorrecta. Es Boca. El estadio de Boca Juniors completa ese registro de Fantasmas Peleándole al Viento. Próxima pregunta es para Clemente y dice... Es momento de referirnos a la némesis de los fantasmas, el ajo y las cruces. Dirán, no, porque ese es la némesis de los vampiros y los vampiros no son fantasmas. Estoy hablando de... ¡Claro que sí! ¡Los cazafantasmas! Acá dice, bailá la canción, Juan. ¡Bailala! ¿Qué soy, su esclavo? ¡Bailala, hermano! ¡Desde la casa! ¡Qué momentazo, por favor! Bueno, bien, ¿cuántas películas de los cazafantasmas hay en total? Ahí están las 2 originales, está la de las mujeres y está la que salió el año pasado. ¿Cuál es la respuesta final? 4. La respuesta es correctísima. Cazafantasmas, Cazafantasmas 2, Los Cazafantasmas, que es la de todas minas, sí. Y Cazafantasmas Afterlife. Sí. Triple de Clemente, ¿y cómo estamos, Emilce? 7-6. 7-6, Clemente al frente. No, Matías. Matías al frente. Pregunta número 11. Y ya que estamos con Los Cazafantasmas, recordemos al equivalente nacional. La viene el alfil. De la calle Corrientes. Nos llegó la grúa. Emilia. No, no. O sí, Emilia. ¿Dónde está? ¿Qué sé yo? ¡Ah! ¿Qué pasa? Enseguida vuelvo. ¿A dónde vas? A buscar un baño. Ah, no, ahí está el cabello. Es usted. Ya que está, ¿por qué no lo arregla? ¿Yo qué tengo que ver? Mucho, porque el auto está muerto. Ay, me reí. Bien, Emilio. Ellos son los Brigada Z, que cuando vieron que se pusieron de moda los cazafantasmas, se convirtieron en los matamonstruos en la mansión del terror. Y ya que estamos con fantasmas, ¿en qué año se nos fue el gran Emilio? Oh. ¿El gran Emilio? ¿De la casa o de la vida? Porque a Doris la dejó por teléfono. No. La vida, dice. Por favor. Ahí, bueno. Ahí, che. No, bueno. Después te contamos también, Emilio, Doris y la casa. Se acaba de ir. Emilio. Emilio se fue en... Tengo opciones. Sí, pero es ahora. Es 2019. La respuesta es incorrecta. 2018. Ay. La muerte de Emilio. No hubiera robado. Pregunta número 12 es para Matías Martín y dice... Hay que arriesgar, me gusta tú.
tu estilo. Sí, pero no llegan a... No porque llegan esa, a 21, sabes, esa está no cerca, pero... Los Coldplay... 17, 18, 19... Claro, ya por ahí. Los Coldplay, que vienen a la Argentina dentro de poco, tienen un disco llamado Ghost Stories. Es la historia de un pibe que no puede dejar de ver las stories de una chica que lo gosteó como una campeona. Elegimos creer, pero ningún pasante habla inglés como para saber si efectivamente tiene que ver con eso. Lo que sí saben los pasantes, y le preguntan a ustedes, es ¿qué número de disco de estudio de Coldplay es Ghost Stories? Opciones. ¿Es el cuarto, es el quinto o es el sexto? Es el de la separación. ¿Ah, sí? No tengo idea. Tuvo que hacer ese disco. Pelear con los fantasmas. Hubo, ¿no?, dos años hecho mierda y hizo ese disco que es un bajón mundial. Te voy a dar una ayuda. No es Parachute ni Rayos Blucho de G. Sí, esos son los dos primeros. Se la juega. Me la juego y digo que es el... ¿Cuarto, quinto o sexto? Quinto disco. Es el sexto disco. Es el sexto. Imposible. ¿Cómo estamos, Emilce? Igual, sí, imposible. 7-6, sigue Matías adelante. 7-6, hay que ver si llegamos a 21 mientras se prepara la banda para el show de medio tiempo. Junto a los amigos de Peugeot, Clemente, te pregunto, ya que estamos hablando de fantasmas y fantasmeadores, una cortita y al pie. ¿En qué año nació Marcos Maqueda? Marcos Maqueda nació... Hace la cuenta. Y 1980 y... Ay, ¿cumpleaños este año? Yo sé cuántos tiene porque se lo conté la semana pasada. Se 88. Lo conté porque no sabía. En el 88. Es incorrecto, se la juegan sin opciones. Nació en 1986. Mirá vos, pensé que tenía 34. 35, dijo. Mirá. La próxima pregunta es para el señor Matías Martín y tiene esta canción. Salgo volando por la ventana. ¿Qué jugador de River? La de escuchamos el fantasma de Árbol y hablemos de Árbol, no de esos fantasmas que dicen tener el dólar blue o un valor que luego no conseguís, sino que te voy a preguntar, ¿a qué país pertenece el árbol más viejo del mundo? Palabras que no pude decir, pero ya no me importa porque nada me toca. Opciones: Estados Unidos, Canadá o Chile. Floto en el aire desde esta tarde. Chile. La respuesta es correcta, es Chile. Bueno. El gran abuelo, así se llama el árbol, superó al que se consideraba más viejo, que era un pino californiano conocido como Matusalem. El gran abuelo tiene más de 5.500 años. Tremendo. Y el pino californiano se va a haber quemado en un incendio que tiene uno por año. Se aleja Matías Martín con 9 unidades, Clemente Cancela con 6. Una pregunta más y se viene el show de medio tiempo. A Matías, a una respuesta. Hablemos de otro fantasma que está dentro de la cultura popular latinoamericana. Ella es La Llorona. No, no nos referimos a Emilce cada vez que juega al 21, sino al alma en pena que vaga por los bosques. ¿De qué país hermano latinoamericano es? ¿La Llorona? Sí. De México. Es correcto, y clava un triplazo. Estaba para robar, pero sabe cómo estaba ahí. ¿Cómo estamos, Emilce? 12-6, tremendo. Adelante. Duplica. Dijo hermano, pensé limítrofe. Sí. Las opciones eran Guatemala y Honduras, también muy confuso. Claro, sí, sí. Hablando de una banda que ya suena en todo Latinoamérica... Ellos se presentan en este show de medio tiempo para homenajear al 21 Fantasma. Junto a los amigos de Peugeot son los Miranda y este gran himno llamado Fantasmas. Cuando la luz del sol te iluminó y te quedaste viendo, tu corazón jamás se reveló y le ganó el silencio. Te juro que lo vi, estaba ahí, venía solo.
Cherrito, un beso enorme. Y a la gente de Peugeot, llegó el nuevo Peugeot 208 Style. Llantas de 16 pulgadas, color negro. Pantalla multimedia de 10 pulgadas. Una serie especial limitada, diseño, tecnología con mucho estilo para que puedas conquistar la ciudad. Conseguilo en tu concesionario más cercano, Peugeot. Y en esta ronda de perdedores, en esta nueva copa que hemos intitulado Germán Beder solo por hoy, Matías tiene 12 puntos contra los 6 de Clemente. Creo que se bajonea cuando tira Everly Brothers y ya en la primera pifia ahí en la canción de vos. Es el penal en contra de entrada. No, igual no me bajoneé porque ni me pasó por la cabeza la otra. No es que estaba entre las dos. Claro, y... claro. Sigue el 21 especial Fantasmas y le voy a preguntar a Matías. ¿Qué? ¿Vieron que Ewan McGregor estuvo viajando en moto comiendo el almuerzo de unos sanjuaninos? Sí. Bueno, una fácil si sos fan de Star Wars, claro. No. ¿Qué número de episodio de Star Wars es La amenaza fantasma? Es claramente el episodio 3. Lo hace para Robin. La respuesta es incorrecta. Es el episodio 1. Me gusta tu actitud. ¿El 1? Es el episodio 1. Es el episodio 1. Exactamente. Sí, sí, sí. Pregunta para Clemente. Dice, ya que hablamos de fantasmas, ¿en qué provincia argentina se encuentra la atracción para toda la familia conocida como la Casa de Casper? Opciones. Santa Fe, Córdoba o Misiones. Sí, Córdoba. Sí, sí. Es correcto, es Córdoba. No, de pedo, no en Carlos Paz, claro, la casa de Casper, atracción de viaje egresado por doquier. Suma dos puntos, se acerca con 8 unidades, Matías Martín tiene 2. Y hablando de Casper, Clemente, te pregunto, ¿de qué origen es el tenista del ATP Casper Ruud? Casper Ruud es... No, sí, Casper Ruud es este... No querés pedir opción. No, es checo, es checo. La respuesta es incorrecta. Húngaro. Es noruego. Ah, siempre... Es todo lo mismo. En el fútbol son todos de remera roja. Son todos medio el mismo. No, pero ganó el ATP de acá. Y me sonaba uno de esos países. Qué boludo. Jalan. Pregunta número 19. Los pasantes saben, ustedes son muy fanáticos de Fantino y sus programas. ¿Saben qué enfermedad no tiene? Fanta... Asma, malísimo. Eso pasó un filtro, ¿no? Y de esa manera metemos una pregunta sobre el Fanta, claro. La pregunta es, en este caso, ¿cuántos hermanos tiene este animal salvaje? No tiene hermanos. Es hijo único, es correcto. Claro, un triplazo. Dato que siempre tiene. Te volvés a sorprender. Y se va a 15 con esa respuesta. ¿15 a? 8. 15 a 8. Y en la próxima pregunta, Matías nuevamente responde con esta canción de fondo. Una que no me van a creer. El pasante 22 dice no estar loco y que ha tenido relaciones con un fantasma. Por lo menos por lo que dice estaba todo oscuro y le decían buu al oído. ¿Qué decirles? Lo cierto es que le dijeron te llamo y lo gostearon. Y para peor, hoy pregunté cómo estaba el pasante 22 y me dijeron que murió hace 3 meses. Wow. Terrible. Ahora bien, ¿cómo se llama seriamente la atracción de amor o la atracción sexual de una persona viva con un fantasma? ¿Cómo se llama esa parafilia? Opciones. Fantofilia, espectrofilia o abaciofilia. Fantofilia, espectrofilia o abacio. Abaciofilia. Abacio. Come larga. Abaciofilia. Espectrofilia. Es correcto, Matías. Es de espectrofilia. Están muy concentrados sí, en este sí, partido. Sí, viene muy bien. 17, ¿no? ¿Ya? 17 unidades y Clemente 8. Terrible. Próxima pregunta para Matías. Ahora quiero que observen lo que tengo a mis espaldas. No, no es la joroba por cargar el éxito de este programa. Sino, me refiero al mágico cartel que tenemos en la pared provisto por Nacho Sosa Enterprises y que tiene que ver con los fantasmas, porque ese círculo de colores gira y todos sabemos que Nacho Sosa está metido en las artes ocultas. No, mentira. Atrás de esa pared hay un pasante girando una manivela. ¿Cada cuánto tiempo gira este cartel? Opciones. ¿Una vez por minuto, una vez cada 5 minutos o una vez por cada media hora? Dame un minutito. No. Responda. No.
Una vez cada 5 minutos. La respuesta es incorrecta. Uno. Una vez por minuto. Mirá. El cartel de Nacho Sosa Enterprises. El otro día con Juan Sclar giró mucho, pero me... No. Pregunta número 22. Y si les gustan los fantasmas, si les gusta el Chavo, presten atención al siguiente video. Durante una de las grabaciones míticas del Chavo del 8, en la que comparte escena el gran Don Ramón, Kiko y la Chilindrina, pueden observarse justo en la ventana de la bruja del 71 la presencia aterradora de una extraña luz que rápidamente sube de manera extraña e inesperada. No corresponde a nada conocido con respecto a la iluminación del set, y pareciera ser una bola de fuego pequeña que se eleva inesperadamente. ¿Acaso una manifestación de un ser del más allá? ¿Acaso es un ser que se manifiesta dentro del hogar de la luz? Like si ya tienen miedo. Ahora que no van a poder ver la vecindad otra vez de la misma manera, le pregunto a Clemente, causa de la muerte de Ramón Valdés. Ramón Valdés murió de cáncer. Es correcto, cáncer de estómago, todo tomado. No, necroprode. Cáncer hoy, ahí es, a mi juego me llamaron. ¿Cómo estamos? Se acerca, 17 Matías, 11 Clemente. Hablemos de política, Clemente, y del presidente fantasma que tiene Estados Unidos, porque Joe Biden falleció, y lo que queda es un fantasma deambulando por la Casa Blanca. Así que vamos una fácil. ¿Desde qué año el fantasma de Biden está poseyendo la Casa Blanca? Y Biden, las elecciones fueron... Trump ganó en 2016 a 2020, en 2020. 2020 ganó las elecciones y asume 2021, en enero de 2021. ¿Respuesta final? Sí. ¿Qué año? 2021, asume en 2021. La respuesta es correcta, 2021. ¿Qué? 20 de enero de 2021 asumió Joe Biden. Ahí va. ¿Emilce? Se está acercando, 17 a 14. Esto está muy parejo. Muy parejo. Y en la pregunta 24, El Hilo Fantasma es una película dirigida por Paul Thomas Anderson y protagonizada por Daniel Day-Lewis. También está el fantasma del Hilo, un tuitero que se cree muy capo poniendo data que solo le importa a él. Ahora bien, según Twitter, ¿cuál es el máximo de tweets que uno puede agregar en un hilo? Opciones. 25, 50 o 100. 25. La respuesta es correcta. Mirá, 25 tweets. De pedo total. ¿Cómo 17, estamos? 16. Ah, bueno, esto está muy parejo. No, yo ya te pedí nada, atención. Matías, pero metí un sprint que... Sí, tres seguidas. Es por lo menos por la dignidad lo quería hacer, porque venía muy caiducho. ¿Sabés por qué no pido atención? Porque quiero escuchar este temazo, Gonzalo. Ellos son los Fantasmas del Caribe, quizás de las canciones más lindas de la cancha, interpretada obviamente por ellos. Pero la pregunta es, ¿cuál es el título de esta canción? Me enamoré. Manitos arriba. Me enamoré como vos ves la primera. De pendejo te vengo a ver. Muchacha triste. ¿Respuesta final? Sí. La respuesta es correcta. ¡Vamos! ¡Triplazo de Clemente! 20-17. Entonces ahora sí, por favor, Gonzalo, dame tensión. Me gusta mucho el momento de, hey, tú, muchacha triste, dame un beso, eso. A la pasante 99, la primera pasante mujer, también conocida entre los pasantes como la 99, le viven diciendo azafata del tren fantasma. Estamos en contra y vamos a sancionar a los pasantes que la llamen así. Y hablando del tren fantasma, Clemen, ¿en qué año cerró definitivamente el Ital Park? 1989. La respuesta es incorrecta. ¿En serio? 1990 es el año del cierre del Ital Park. Y te decía 89, 90, 91. Y para mí el accidente fue en el 89 y no volvió a abrir. Esas eran las opciones, 89, 90 y 91. Ahora es difícil. Claro, quizás, no lo hubiera sacado. Yo creo que esta respuesta tiró lora, me cagaron y al final el 89 y estaba. Yo creo porque 90. Yo lo que creo, igual no la voy a pelear, pero igual el TAS después, ahora déjalo. El accidente es en 1989, no vuelve a abrir y en el 90 dicen no vamos a volver a abrir. Claro, claro, el 90 oficializan el cierre. Exactamente. Claro, claro. Es como la grúa, ¿sabes? Dicho esto, ¿querés el auto? Después yo apelo, casación, tenés 80 años y te dan la razón. ¿Hay olor a que me están cagando? No, quiero googlear. Quiero decir algo en defensa de este concursante. Sí, que ya... Él está dolido porque ya lo cagaron. Esto ya pasó. Claro, bueno, verdad, gracias, Emi. Es verdad. 20 puntos para Clemente. ¿Y cuánto tiene Matías, Emilce? 17. 17, están volando no puedo cosas. Puedo ganar con esta respuesta. Matías. Si caen objetos contundentes. ¿De qué escritor argentino es el título
Acá no sé si hay un error de ortografía o es Fantomas contra los vampiros multinacionales. Fantomas contra los vampiros multinacionales, perdón. Roba y gana para mí, porque tiene más cómic que yo. Él es fanático del cómic. ¿Esto es un cómic? No, pero es de tipo historieta. ¿De qué escritor argentino es el título Fantomas contra los vampiros multinacionales? Estaba en mi casa, mi viejo, claro. Todo lo tuve en la mano. Pero el autor. No me cuentes tu vida en crack. El Landon Millionaire. Mientras arrojan objetos. Lo más parecido a la presión del jugador profesional. Esto está muy sencillo. Esto es tremendo. Para presiones bucear. Para corran que vino Kiara. Presiones bucear. Opciones. Roba Clemente Cancela por el título. Pero me tenía que ser boludo porque si no te arriesgás. Saca todo, Gonzalo, saca todo. Lo que pasa es que yo te la devuelvo por la de la Guerra de las Galaxias. Clemente, ¿de qué escritor argentino es el título Fantomas contra los vampiros multinacionales? Para mí es de Cortázar. ¿Respuesta final? Sí. La respuesta de Clemente es correcta. Se armó una guerra. Se armó guerra durante. Esto pasa en los cortes. Se escuchó un cómo te cabió de Marco Macri. Ah, tremendo, 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 tremendo. Felicitamos obviamente a Clemente Cancela, el ganador del 21 en la Copa Peugeot 208. Sí, hoy partidazo. Hoy algunos con más tristes, más apagados. Sí, sí. Hoy tuvo de todo. Besito al cielo a Marto Santavalla, el cerebro atrás de este juego que hoy no está con nosotros y quizás desde allá arriba. 7 objetos contundentes en la mesa. Lo que pasó. Es tremendo, tremendo. Bueno. Nuevo Peugeot 208 Style presentó una nueva edición del 21 en Todo Pasa. ¡Sí, señor! Matías y Clemente pusieron a prueba sus conocimientos y hubo un ganador. ¡Encesta el triple! Todas las semanas, el nuevo Peugeot 208 Style nos lleva en este viaje con los detalles que marcan la diferencia. ¡Y encesta! Nuevo Peugeot 208 Style, una serie especial con diseño, tecnología y mucho estilo.